El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha zanjado un contencioso abierto por un policía local contra el Ayuntamiento, al que acusaba de vulnerar sus derechos de libertad sindical y de discriminación. El alcalde Juan Carlos Ruiz-Boix ha dado a conocer este jueves esta última sentencia. El primer edil estaba acompañado por la teniente de alcalde delegada de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, y por el también teniente de alcalde Juan Manuel Ordóñez delegado de dicho departamento en el anterior mandato. Hay que recordar que la gente recurrió a finales de 2013 los cambios en la estructura de los servicios de seguridad ciudadana, donde destacaba la modificación de los turnos de trabajo de los policías. Entre otras cuestiones, el policía aducía la supuesta vulneración del derecho de libertad sindical y una discriminación en la selección de destino. El juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Algeciras desestimó su demanda en primera instancia. El agente recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en mayo de 2015 refrendó la decisión del juzgado algecireño, aunque le permitió presentar nuevo recurso. En esta ocasión, una sentencia de la sección primera de lo contencioso administrativo del TSJA, fechada el pasado 30 de enero, vuelve a desestimar el caso, aunque también indica que no cabe recurso a esta decisión. El alcalde indicó que esta resolución judicial vuelve a respaldar las decisiones del Gobierno Municipal. En este caso concreto, las tomadas por el delegado de Seguridad Ciudadana en el mandato anterior, quien en todo momento trató de prestar el mejor servicio a los ciudadanos conjugándolo con el respeto al trabajo de todos los agentes. Entonces se tomaron decisiones para redistribuir los recursos humanos, concretamente los grupos de trabajo. Un agente trató de motivar argumentos contra esa decisión y planteó un recurso que fue rechazado por el ayuntamiento por lo que apeló a los tribunales. Su denuncia fue tumbada en primera instancia y por ello recurrió en dos ocasiones a una instancia superior, el TSJA. En definitiva, el policía les acusaba de vulnerar sus derechos constitucionales y a través de la prensa se trató de manchar la imagen del gobierno municipal. El alcalde indicó que siempre el ayuntamiento defendió que sus decisiones se ajustaban a derecho y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les ha dado la razón al decir que la demanda no puede prosperar. Aunque el demandante hace una especie de batiburrillo de distintas cuestiones, el TSJ considera que no hay vulneración de los derechos constitucionales y sindicales, que no hay una imposición de sanción y que la asignación de los grupos de trabajo tampoco vulnera sus derechos. Concluye la sentencia que la organización de los servicios de la policía local corresponde al ayuntamiento, al gobierno municipal y al alcalde como jefe máximo de dicho cuerpo. Hemos recibido una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, del TSJ, que vuelve a valorar esa misma situación. El agente de la policía local decía, y digo, decía el agente, que el acuerdo vulneraba derechos susceptibles de amparo constitucional, que el acto se dictaba prescindiendo total y absolutamente del procedimiento. Que no se guardaban las reglas esenciales de la formación de la voluntad de los órganos colegiados, que, la, que se argumentaba también que había discriminación por esa adjudicación del destino. En definitiva, nos, a, nos tachaba y nos acusaba de, de vulnerar sus derechos constitucionales, de actuar con discriminación y otra serie de adjetivos mayores que además en la prensa venían a tratar de mancillar y de manchar la imagen de este gobierno municipal. Y. El ayuntamiento defendía que todas las decisiones estaban ajustadas a derecho y, por tanto, que estaban en contra de ese recurso que planteaba la gente. Eso es lo que decía las dos partes, la gente y lo que decía el ayuntamiento y lo que decía el gobierno municipal. Pero ahora lo que falta es qué dice la justicia, qué dice el tribunal, qué dice el TSJ. Y lo que dice el tribunal es que del análisis detallado del escrito que presenta. ...el expediente administrativo que presenta el agente... ...se concluye que la demanda no puede prosperar... ...no puede prosperar... ...y la argumenta... ...en que el actor... ...en este caso el agente... ...argumenta que cuestiones que en absoluto tienen relación... ...con el acto recurrido... ...es decir que hace un batiburrillo... ...un puchero de situaciones raras... ...y la justicia trata de, de distinguirlas, ...y que por supuesto no hay... No hay Vulneración del derecho de libertad sindical, que difícilmente se puede motivar por un cambio en el grupo de trabajo. También nos dicen que no hay ningún tipo de imposición de sanción y que entienden que la asignación a cualquiera de los grupos de trabajo que le corresponda tampoco se produce ningún tipo de discriminación o de vulneración de derechos. Y dice la justicia que no lo dice el ayuntamiento. Otra tanto debe decirse del resto de argumentos que utiliza la gente para negar el que la actuación del gobierno municipal era la correcta y la adecuada. Y concluye este auto diciendo de una forma clara, para que no haya ningún tipo de duda, que la organización de los servicios de la policía local, la organización de los servicios de la policía local corresponde al ayuntamiento. Corresponde al gobierno municipal y expresamente corresponde al alcalde como jefe máximo de la policía local. Luego, para que no quepa ningún tipo de duda, vuelve a defender la justicia, el que tenemos la potestad organizativa que entendamos que es más útil para el beneficio de los ciudadanos de San Roque, para el beneficio de los vecinos y vecinas del ayuntamiento. El primer edil insistió en que quieren prestar el mejor servicio a los ciudadanos. Cualquier decisión se consulta, se habla con las secciones sindicales y con los representantes de los trabajadores, pero deciden los miembros del gobierno municipal. Y esas decisiones siempre se toman conforme a la normativa. Ruiz Boix ha manifestado que los últimos meses se encuentran inmersos en una nueva cacería política, pero deben saber quienes la instigan que no solo tienen el rechazo del alcalde y del gobierno municipal, sino también de los ciudadanos. Unos ciudadanos que están cansados de ver que un grupo de personas, que ni siquiera son la mayoría de la plantilla de la policía local, provoca enfrentamientos continuos con la dirección del ayuntamiento.